Realmente una enorme alegría poder haber llegado aquí y poder acompañar al intendente en esta inauguración, que va a ser un antes y un después para las condiciones ambientales de Villa Carlos Paz. Yo me alegro mucho que haber tenido la suerte, como cordobés, de haber sido el ministro que pueda acompañar al municipio de Carlos Paz en esta inauguración. Que hayamos podido haber hecho esta obra en esta querida nave insignia del verano, como cuando la bautizaba cuando era presidente de la Agencia Córdoba de Turismo, y de estar muy feliz de dejar junto con Esteban, este legado para, no solamente para Carlos Paz, sino para las distintas comunas de la región. Así que felices porque empieza una nueva etapa. Hoy la sustentabilidad es básica en el desarrollo turístico. No hay un municipio, un destino que se precie de tener calidad turística que no pueda tener una calidad ambiental, que no tenga condiciones ambientales adecuadas. Empieza una etapa donde ahora los propios habitantes de Carlos Paz van a tener que también colaborar en la discriminación de residuos, en los sólidos y los líquidos. Viene toda una tarea de concientización que también va a ser parte de un crecimiento general de la comunidad de Villa Carlos Paz. Yo muy feliz de poder, acabamos de firmar la transferencia de la obra, así que he tenido la felicidad de ser yo el que le entregue esta posta a mi querido amigo, el intendente Esteban Aviles. Para nosotros, antes y después, recién lo hablábamos con Gustavo, la verdad que determinante su posición en el Ministerio, en su trabajo histórico con la provincia de Córdoba. Él ha sido un formador de los intendentes, de los secretarios de turismo, así que para nosotros, que siempre nos dio una indicación clara de la sustentabilidad, de trabajar el turismo con inteligencia, de trabajar en comunidad, este es un trabajo realmente de toda la comunidad regional. Bueno, que él, apenas hablamos la posibilidad de este proyecto y la situación prioritaria para Carlos Paz, lo ambiental, con el deterioro del lago San Roque, el tema de la nube tóxica, el impacto negativo al portal de Punilla. Bueno, Gustavo, creo que la reunión duró 5 minutos, de ahí lo hizo propia, y bueno, es el principal responsable lejos de que Carlos Paz tenga hoy la obra pública más importante de los últimos 50 años, así que no es menor tu gestión, Gustavo. Siempre has dado situaciones muy positivas para toda la provincia de Córdoba, pero en especial para mi ciudad. Nos has acompañado no solamente en esta obra, sino en todos los eventos que hemos hecho de Carlos Paz en los últimos años. Yo me hago retroactiva cuando estaba en la provincia, los eventos que tienen que ver con la apertura, todas las acciones que hace Carlos Paz a nivel turístico ha sido un abanderado de nuestra gestión, así que el resultado como producto turístico tiene a él como responsable, y hoy atrae esta situación clara de obra pública, así que bueno, más que agradecerte en nombre de los vecinos de Carlos Paz, y espero realmente que se potencie su acción, tu acción en los lugares que la situación pública dé, ¿no? Porque cuando uno realmente marca un camino, es lo que más destaco de Gustavo, cero egoísmo, ¿no? Porque a veces algunas personas que llegan a cargos tan importantes no tienen esa situación siempre del consejo, del trabajo, del lineamiento sano, de la estrategia permanente en favor del turismo y también en lo que hace la calidad de vida del vecino, y esto que es un ejemplo claro de lo que ha sido su gestión.